Estudio de la región de convergencia de la transformada de Laplace. ¿Qué es la región de convergencia? La región de convergencia ROC indica la zona del plano complejo S en la que la señal converge, es decir, cuya parte real es nula y existe transformada de Fourier. Existe una relación entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. La transformada de Fourier es la parte compleja de la transformada de Laplace, por lo que, si queremos que la señal converja y que la transformada de Fourier sea igual a la transformada de Laplace, tendremos que tener que la parte real de la transformada de Laplace sea nula. Este será el objetivo que buscaremos a lo largo del vídeo. Representación de la ROC. La ROC va a estar definida por la posición de los polos de la señal. Va a dividir el plano complejo en subzonas que estarán marcadas por líneas verticales y perpendiculares al eje real. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un polo en S igual a menos 2 y otro polo en S igual a 3. Los polos correspondientes serían S más 2 y S menos 3. En este caso trazamos las líneas verticales y nos aparecen cuatro posibles casos para estudiar la ROC. Estos casos serían el primero a la izquierda del polo que se encuentra en menos 2, el segundo entre menos 2 y 3, el tercero a la derecha del polo que se encuentra en 3, y el cuarto sería que directamente la señal no fuera convergente. Procedimiento de resolución para la identificación correcta de la ROC. 1. Calcular la transformada de Laplace de la señal dada. 2. Identificar los polos y colocarlos en la gráfica. 3. Fijarse la orientación de la convergencia de cada polo. 4. Fijar la ROC que cumpla las condiciones de cada uno de los polos. Para entender mejor esto, vamos a verlo en un ejemplo. En este ejemplo se nos dice, dada la señal temporal x de t es igual a e elevado a menos módulo de t, indique cuál es su ROC en el dominio S. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la transformada de Laplace. En este caso sabemos que la señal e elevado a menos módulo de t se puede separar en dos partes, la parte para tiempos positivos y para tiempos negativos. Una vez separados, podemos calcular la transformada de Laplace directamente mediante las tablas. Una vez calculada la transformada de Laplace de la señal dada, observamos que tenemos un polo en S igual a 1 y otro polo en S igual a menos 1, por lo que colocamos líneas verticales en esa posición. Como en la explicación anterior, nos aparecerán cuatro posibles casos. El caso que la ROC esté incluida en la parte de la izquierda del polo que se encuentra a menos 1, el caso que esté incluida entre menos 1 y 1, el caso que esté entre 1 hasta infinito y el caso que la señal no sea convergente. ¿Cuál puede ser el caso de que la señal no sea convergente? Este caso podría darse si el polo que se encuentra en 1 exige que la señal fuera hacia la derecha y que el polo que se encuentra en menos 1 la señal fuera a la izquierda. Entonces la intersección de estas dos regiones de convergencia sería nula. Vamos a calcular las condiciones que nos impone cada polo. Como hemos dicho antes, para que la transformada de Laplace converja, se tiene que cumplir que exista la transformada de Fourier. Y para que exista la transformada de Fourier, la parte real de la transformada de Laplace ha de ser cero. En este caso, nos tenemos que fijar en la orientación de las señales. Este caso es muy simple. La orientación viene dada por la señal escalón que acompaña a la exponencial. Para el primer caso, e elevado a menos t por u de t. La señal escalón vale 0 para tiempos negativos. Entonces, la parte real del polo tiene que ser mayor que 0. De esta forma despejamos la parte real que tiene que tener S y obtenemos que la parte real de S tiene que ser mayor que menos 1. Entonces, en la posición del polo menos 1, la ROC será de menos 1 a infinito. Para el segundo caso, e elevado a t por u de menos t. En este caso la orientación es contraria a la anterior, dado que u de menos t es negativa para tiempos positivos. De esta forma, si consideramos la parte real del polo, obtenemos que la parte real de S tiene que ser menor que 1. Como bien habréis intuido, esta es la ROC de la señal. En el polo que está situado en 1, nos pide que cojamos de 1 a menos infinito.
y en el polo que está situado en menos 1 os pide que cojamos de menos 1 a infinito. La intersección de estas dos regiones de convergencia es la que estamos viendo en la figura. Una vez visto el procedimiento para la identificación del error, cabe destacar unas propiedades relevantes que presenta. Se dice que una señal es causal si su error tiende hacia la derecha. Se dice que una señal es anticausal si el error tiende hacia la izquierda. La transformada de Fourier existirá para los casos en los que la señal converja. La definición de Laroque es necesaria junto con su transformada para definirla completamente, dado que existen infinitas señales con la misma transformada que requieren Laroque para ser identificadas. Espero que os haya quedado claro, muchas gracias por ver el vídeo y, si tenéis cualquier duda o pregunta, no dudéis en dejar un comentario. Un saludo.